Hola, ¿cómo estáis todas y todos? Aquí aún sufriendo estas olas de calor desde Riumar, en plena desembocadura del Delta del Ebro. Ahora mismo estoy grabando exactamente las 17:30 de la tarde y me está marcando el termómetro aquí el interior en mi cubículo, en mi leonera, en el trastero, calabozo. Puede servir cualquier sinónimo para haceros una idea donde tengo mi rinconcito informático. Como decía, 31 grados en el interior, utilizando filtros en OBS, dado que tengo todo de ventanas abiertas y aquí me podía grabar desde el ruido de una moto hasta el ruido de una mosca. ¿Os acordáis de que hace poco pues probamos el último VST? Tarrey ya era el que me faltaba, después de los otros tres que tenía, el Podolsky, el Triple Cheese, etc. Como podéis ver aquí, si arranco una sesión de Ardour, pues seguimos teniendo, si no recuerdo mal, las dos muestras que no vamos a volver a poner aquí ahora mismo. Vamos a hacerlo todo bien, cerramos la sesión de Ardour, no nos interesa ahora tenerlo en marcha, dado de que vamos a instalar, como os decía, el Tyrrell N6, el último secuenciador que instalé en el ordenador en que lo tengo todo ahora funcionando correctamente. Y me parece, si no lo comenté, pues lo comento ahora, este VST es muy antiguo, por un lado, es más antiguo que los otros tres que os comenté en la otra ocasión de la casa Yuji. Y también da bastante más trabajo el que sea reconocido por Ardour. Sin más dilación, vamos al tema. Por ejemplo, aquí en mi carpeta, de momento voy a quitar los ocultos para que no se vea tanta porquería, entre comillas. Aquí, como podéis ver, pues son las últimas descargas que hice en este PC, aparte de dejar aquí unos presets para el futuro Podolsky, que aún no está instalado, pero son los presets provenientes de Windows. Aquí los tengo bien guardaditos. Y aquí tenemos el script de Ardour que ya utilizamos en el vídeo anterior. Por lo tanto, ¿qué nos falta? Pues vamos a descargar Tyrrell N6, y para eso nos vamos al navegador. Y aquí, por ejemplo, pues ya estamos en la página web de lo que sería Yuji. Si nos vamos hacia atrás, ahora lo veis mejor, tenéis que buscar en el buscador u-he Yuji, os saldrá un .com. Os vais ya aquí, esta es la página principal. Aquí ya tenéis los sintetizadores, VST, como queráis llamarle, de pago, más los tres gratuitos que de momento no nos hemos bajado, que es el Zebralet, el Podolsky y el Triple Cheese. Y nos vamos a centrar en el vídeo de hoy solamente en Tyrrell N6. Para hacerlo veis que todo el conjunto ya se nos pone ya la manita que podemos clicarle. Yo no lo volveré a hacer porque sencillamente ya tengo la pestaña abierta. Dentro de la misma página de Yuji ya estamos en Products y estamos en Tyrrell N6. Y aquí pues hay una serie de explicaciones que yo ya os lo he traducido. Tyrrell N6 es un sintetizador compacto y deportivo basado en conceptos e ideas, etcétera, etcétera. No vamos a leerlo todo. Aquí te dice, ya te está indicando que está disponible como descarga gratuita y exclusivamente de la revista en línea alemana Amazona. Solo está disponible en amazona.de, no en yuji.com ni en nuestros revendedores. Aquí tenéis un poco de lo que sería la traducción, de lo que lleva, digamos, en su interior. Aquí nos asegura que tiene más de 580 preajustes de fábrica. Yo me los creo, no los he utilizado todos, por lo tanto me lo tengo que creer. Tyrrell es el nombre de un proyecto de la revista online alemana Amazona. Aquí tenéis una que era explicación de cómo fue todo el tema este. Una vez estamos ya en lo que es en Amazonas, nos ha llevado desde aquí. ¿Veis? Tenéis que clicarle, que no se me olvide aquí. Versión 3, la última es del 2013. Ya os decía yo que era un sintetizador bastante antiguo. Y sencillamente, pues es esto. Está todo en alemán. Y aquí en la traducción que os decía aquella vez que detrás hay una anécdota, me la creo. Aquí lo tengo ya traducido. El nombre lo dice todo, Tyrrell N6. Una y otra vez nos preguntan qué significa la abreviatura N6 en Tyrrell. Aquí la explicación. Tyrrell es el nombre de la empresa del grupo que fabrica los replicantes en el mundo de la película de culto Blade Runner. Bueno, ya os lo acabaréis de leer vosotros.
Pero ya os decía que detrás del nombre de Tardene 6, pues había una anécdota. Esta es la anécdota. Y ya sencillamente vamos a descargarnos la última versión que yo he podido encontrar, que para Linux es esta. Y me tengo que creer, pues, todo lo que dice aquí que hemos leído anteriormente. Versión para, eso sí, 64 bits, pero una versión muchísimo más moderna. Parece que sea VST3. Pero francamente yo no lo he visto por ningún sitio. Ya tenemos aquí completada la descarga. Y aquí ya tenemos descargado el fichero Tardene 6, la versión que pueda tener esta página web es la que nos ha bajado, y en formato comprimido para Linux. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues muy bien, abrir con gestor de archivadores. Lo podríamos también haberle dicho por aquí, extraer aquí. Pero ya que ha arrancado el gestor de archivadores, pues vamos a hacerlo por su programa, que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es también extraer. Le decimos extraer, confirmamos extraer aquí, nos queda en la misma carpeta, que es el fichero o archivo contenedor. Eso lo podríamos guardar ya en otro sitio o fuera de este ordenador, por si nos interesa. Y yo lo guardaría porque creo que, por lo que hemos visto todos, y desde el 2012-2013 no ha habido ninguna versión más, por lo tanto me la guardaría, no sea que nos cierren su página de descargas y nos quedemos sin este instrumento virtual. Dicho esto, abrimos y aquí tenemos ya el script de instalación. ¿Qué hay que hacer con el script de instalación? Primero, asegurarnos de que tiene permisos para ser ejecutado. Ya los tenía por defecto, por lo tanto no tocamos nada. Abrimos una terminal aquí dentro. Ya tenemos la terminal aquí. Le voy a decir siempre encima para que no se me mueva. Y como veis, nos confirma que estamos dentro de la ruta descargas Tardene 6, que es la carpeta esta de aquí. Y una vez hecho esto, es el que escribir el punto barra inclinada hacia la derecha. Y aquí el truquito que tengo yo es, como si quisiera renombrar, lo marco todo, copio, aquí ya cierro, pego y le doy a la tecla Enter o Entrar o Intro. Una vez estoy aquí, tengo que confirmar la licencia, por lo tanto escribo Y, yes, y aquí ya nos dice que se han creado los siguientes directorios. Uno, en la home, sedega, mi directorio personal, punto .yugi, quiere decir que es una carpeta oculta, barra Tardene 6. Esto por un lado, y esto es donde estarían los archivos de datos de este instrumento virtual. Lo que sería la parte VST, lo que nos interesa para que me lo detecte Ardour, estaría aquí, en home sedega punto fichero oculto VST barra UG. Con lo cual ya podemos cerrar la terminal. Abrimos la carpeta personal y ahora hay que ver los archivos ocultos. En Linux Mint 21 Vanessa, la última versión que tengo yo ahora instalada, que es esta, como podéis ver aquí, veis, Linux Mint 21 Vanessa. Por cierto, de momento ni un problema y mucho, bueno, igual de estable que la anterior, porque la anterior, la 20.3 que me está funcionando en el ordenador viejo, me va perfecta. Bueno, hecho el inciso. Mostrar archivos ocultos en vuestra, lo que sería vuestra ruta desde la home, sedega, etcétera. Aquí ya tengo sedega, pues mostrar archivos ocultos. Y aquí veis, ya tengo una carpeta oculta .yugi que se ha creado. Aquí está Tardene 6 con una serie de presets, de las datas, lo que variemos quedará regulado aquí dentro. Y por otro lado, el instrumento virtual en sí, lo que debería detectarnos. Ardour está aquí. También Yuji. Y aquí lo tenéis, tardene.64.so.
Parece ser que esta especie de archivo con esta, digamos, nomenclatura es lo que sería el plugin en sí. Con lo cual ahora ya podemos arrancar Ardour. Arranco la sesión de pruebas al uso que teníamos hasta ahora. Y bueno, aquí tenemos los dos formatos de audio que teníamos anteriormente. No los voy a volver a probar. Y aquí ya tengo, digamos, una pista nueva MIDI. Recordatorio, para añadir una pista MIDI es sencillamente aquí fuera de la pista, le dais con el botón de la derecha en el ratón, pista MIDI, add and close, o sea, añado y cierro. No tengo que hacer nada más y crearíamos otra pista MIDI. Yo como ya la tengo creada, pues no hace falta volverlo a hacer. Primero asegurarnos que sea cierto lo que yo decía, de que Ardour no me va a detectar este plugin VST de entrada, por problemas de antigüedad, por lo que sea, lo tengo ya más que comprobado en las otras instalaciones, incluso en el PC viejo, que no lo detecta de entrada. Y una manera de asegurarse es en ventana, clicamos en administrador de plugins, se nos abre esta nueva ventana. Y aquí veis todos los plugins que está detectando Ardour en este momento. Está detectando hasta plugins de Carla. Y bueno, vemos que aquí sí que ya está detectando algo, pero no acaba de ver todo lo que sería, para mí es como si no lo hubiera instalado. Porque normalmente te tiene que decir en estas columnas, pues te tiene que decir lo que sería el fabricante, el creador, más o menos es una serie de datos y aquí no me los da. No obstante, voy a probar si esto tiene algún error, estamos encima y aquí nos dice que aún debería escanearlo. Scanning en Home Sedega está detectando el Tyrell N664. Vamos a ver si es verdad. Parece que está utilizando una API VST2, como yo os decía. O sea, tengo mis dudas de que esto sea instrumento virtual VST3, que son los más modernitos. No obstante, dejadme hacer la prueba ya que me lo he encontrado aquí. De momento me dice updated, pero no me dice error. Lo voy a marcar como favorito, pero veis, ya no me deja. Y ya digo, he querido que veáis todo el proceso para demostrarme a mí mismo que exactamente voy por el buen camino y por eso no me ha funcionado en otras ocasiones. Cierro aquí y sencillamente tengo que ir a editar, tengo que ir a preferencias, tengo que buscar plugins y en VST es editar el patch o ruta de los instrumentos VST. No lo hagáis en VST3 porque ya digo, ya lo he probado en el Ardour y que tengo instalado en el ordenador antiguo y para él no es un VST3, es un VST2. Por lo tanto, ya le doy directamente aquí para evitarme problemas. Editar este path. Tengo que añadir la ruta. Add. Nos vamos a la Home. Sedega, que es donde tengo todo, y aquí veis, pues si no me está detectando lo que son los archivos ocultos, pues sencillamente le tengo que decir mostrar archivos ocultos. Bueno, pues sí, aquí los tengo. Aceptar. Y nada más tengo que decirle VST. Aceptar. Aceptar. Y ahora me pide rescan plugins now, rescanear los plugins. Ahora le digo que sí. Y ya me ha parecido ver de refilón, bueno, y me lo está confirmando ahora que hará exactamente sí, que me está detectando lo que me decía. El creador es Yuji y me dice que es un instrumento, en ese caso un instrumento virtual. El nombre es Tyrell N6. El fichero, como os decía, es el Tyrell N6.64.so. Y la confirmación de lo que yo os decía es un VST 2. Lo que sea. Puede haber más versiones 2.1, 2.2, 2.3 hasta llegar a la VST3, que es la más moderna. Pero eso ya hablaremos en otro momento, puesto que tanto Podolsky como Zebralet como Triple Cheese sí que sabemos que estas sí que son VST3. Lo sé, vuelvo a repetir, por el otro Ardour que tengo instalado en el ordenador viejo. Como ya lo tengo en favoritos,
Ahora sí que me lo debería detectar enseguida el sistema. Pero no está aún metido en esta pista. Lo tienes que buscar para ponerlo en esta pista. La solución. ¿Veis aquí en este modulito que dice General MIDI Synth? Con el botón de la derecha, clico, le digo nuevo plugin, me voy a favoritos y en favoritos ya tengo Tarel N6 y VST2, entre paréntesis. Le pico y sobre todo decirle reemplazar, porque ahora estamos reemplazando todos los patches que pueda llevar ya preinstalados, como pueden ser los instrumentos que ya lleva por defecto Arthur, que ya algunos ya conoceréis, si no voy a entrar ahora en más detalles. Vamos a probarlo, y para probar este instrumento virtual voy a sacar un teclado virtual, un do en la cuarta octava, otro do, y este sería un plugin, digamos, o un preset, no un plugin, es todo el conjunto este, que lleva por defecto cuando arranca Starrel. Y volviendo ya a los temas estos, cada preset, vuelvo a repetir, puedes alterarle lo que te dé la gana. ¿Cómo suena este do en la quinta octava? Así, pero si por ejemplo empiezo a tocar por aquí, que son para luego el oscilador, aquí ya estoy cambiando el audio, puedo cambiarle las envolventes, como os dije en último vídeo, y ya podemos ir alterando aquí la envolvente 2, las dos están en gate, y podemos cambiar también aquí, vamos a ver, ahora, aquí están lo que sería la forma de onda. Y ahora nos funcionaría, bien, y sin querer he cerrado el Virtual Keyboard. Y si cambiamos por aquí, le vamos cambiando la onda, pues bajamos este oscilador. Fijaos cómo el plugin por defecto podemos irlo cambiando. Aquí, no sé si ese es un filtro resonante. Vamos a subirlo. Fijaos cómo es que va cambiando el sonido del mismo plugin que no he tocado nada. Es el que venía en origen. Aquí, por cierto, ahora veo que tenemos un copyright del 2013. O sea que todo lo que os he ido diciendo es cierto. Es un plugin bastante antiguo, del 2013, pero con una carga, con una potencia bestial para meternos en estos temas de música de Ardor. Bien, yo creo que esto sería un vibrato, yo creo que poca cosa más puedo deciros. Y con eso ya lo tenemos todo bien funcionando. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Hasta el próximo vídeo. Si no, creo una redundancia con vídeos anteriores sobre descargar y bajarse los otros tres, pues ya lo haríamos uno por uno, sobre la marcha, según vea yo, si hubiese alguna petición expresa al respecto, pues no os quepa ninguna duda que como aquí está por instalar, también podemos hacer la grabación y ver cómo se instalan los otros tres instrumentos virtuales. Hasta pronto y sed felices.